Sí, por supuesto. Y precisamente hablando de tablas, tenemos hoy a nuestro corresponsal, a Paco Manzanares, que nos trae los mejores trucos de Morelia, de Puebla, para que los chequen. ¿Y por qué no? Que pase, vente, que pase Paco Manzanares. Ah, no, Yavidán está acá. Ya estoy aquí. Que venga, Paco. ¿Cómo estás, Paquito? Súper, súper chido. ¿Qué nos traes? Paquito, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, muy buen día. Pues nada, ya vengo de regreso. ¿Cuánto hoy? Ahí estás. Ya vengo de regreso. Estuve en Morelia el sábado pasado en el México's Best Trick. Y estuve en Puebla el domingo pasado. Ahí no fueron tablas, me fui a patinar y me encontré con que había un concurso de bowl. ¡Órale! Pero de BMX. Entonces dije, bueno, pues somos extremos, entonces de una vez vamos a armar la nota. Digo, no me subí a las bicicletas, pero sí más o menos le entiendo al rollo y ahí estuve cubriendo para la banda. ¿Pero era como freestyle BMX o era de carrera? No, es fue BMX. Ah, el de Morelia, claro. Fue Puebla, pero fue de street y de bowl. Entonces estuvo bueno, o sea, ver bicicletas en street, en spots callejeros, en una skate plaza, fue una experiencia muy interesante y después verlos en bowl. Y a ver, platícanos, ¿estos best trick que nos traes son de vert o son de street? Fue de street, fue en unos escalones, allí el de Morelia, en México de street, fue en unos escalones dificilísimos, un barandal que estaba súper difícil, a los chavos les costó muchísimo trabajo, es lo que tenemos ya en pantalla. Hubo ahí, lo que estamos viendo fue parte de una categoría que se abrió de última instancia, fue un best trick, pero para menores de 17 años. Fue como para empezar a dar la oportunidad a los chavos a que se rifaran ahí con los buenos trucos. Ve nomás, ahí de Backside Lead Light. Había buenos riders. Eso fue, digamos, que la categoría pequeña. Que eso está bien, ¿no? Que haya categorías, porque a veces la experiencia le puede ganar mucho a la juventud. Y a pesar de que hay chavos, ¿no? De 14, 13 años que ya lo hacen muy bien. Claro. Le das la oportunidad también a los que no están a ese nivel. Que se foguen y, ¿sabes qué? Sobre todo con condiciones adversas, tener público encima, la presión de un tiempo, la presión de los jueces. Eso es un tema muy importante para las nuevas generaciones, para que sepan qué se siente competir y salir adelante. ¿Cómo es el skate en Morelia? ¿Qué similitudes tiene, por ejemplo, en Guadalajara, que es tan grande el skate? ¿Hay alguna similitud por la cercanía que tienen estas dos ciudades? Fíjate que no. Okay. Es curioso porque no hay similitudes. Es una escena que ha crecido muy autogestionada por los mismos patinadores. No tienen apoyo del nada, gobierno. Cero. Y yo aquí quiero mandar un saludo al gobernador de Michoacán, que tuvo a bien apoyar el evento. Este evento tuvo una premiación de 30 mil pesos en efectivo, pero el gobierno de Michoacán puso 1,000 pesos para todo. Dijo, ya les van sus 1,000 pesotes. Y entonces, pues un saludo de la banda, y eso lo digo a título personal. No tiene que ver con el programa, esto lo digo como Paco Manzanares, un saludo al gobernador de Michoacán. ¡Qué malo! Que apoye la escena, que apoye la escena. ¡Qué malo eres! ¿No? Entonces, lo importante de esto, Arlen, es que con este evento se tuvo la oportunidad de crear una escena, una despertarla a la gente acerca del skate, que eso es un tema muy importante, sobre todo en un estado que es muy conflictivo en los temas de seguridad, ¿no? Entonces, la idea es darle a los chavos, a los jóvenes, una nueva alternativa para poder practicar su deporte. Además, si es una ciudad que va empezando con esto del skate, creo que es bueno tener este evento en esta ciudad, ya que así, bueno, impulsan a este deporte a que la gente lo conozca, no solo los skaters que están ahí patinando, sino la gente que pasa por ahí y lo ve ya organizado y lo ve como un deporte en sí y no como los vagos que están en las escaleras haciendo las cosas. Y yo te voy a decir algo, que no cualquiera se avienta a hacer lo que están haciendo los chavos. En este caso, ahí están intentando maniobras difíciles. El spot no es muy, muy difícil, este spot fue para la categoría pequeña, pero no cualquiera hace eso. O sea, queda demostrado con estos eventos que no cualquiera lo hace y que además es familiar. Había padres de familia, había jóvenes de todas las edades. Entonces, queda demostrado precisamente que es una actividad atlética y recreativa. No, y además veo que es un skate park bastante, bastante bien hecho, ¿no? Bueno, tiene chico, dos, tres spots, tiene buen piso. Esa es una parte, lo que estamos viendo es una parte. O sea, estaba bastante grande. Es un skate park muy raro. ¿Qué era antes? Era un cerro. Tú llegas por la carretera y ves de repente algo así que pareciera un balneario porque está todo pintado de azul. Como alberca. Exactamente, y te subes, ya te metes y ves que está rarísimo en términos de cómo está acomodado y demás, pero está muy patinable, está muy divertido. Y pues es lo mejor que tienen ahorita en Morelia como para patinar, ¿no? Ay, y eso está bien porque además
tienes el spot perfecto para hacerlo, para estar practicando todo el día y, pues, bueno, para pasar un buen rato con los amigos, ¿no? Crearte esta cultura del deporte, saber caer, aprender de tus compañeros skaters y, pues, todo eso, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Y en este momento el truco que acaba de pasar fue el chavo que ganó con ese truco, un frontside blonde slide. ¿Qué edad tenía el chavo que ganó? 16 años. 16 años. ¿Sabes que se ven más grandes todos de lo que nos dices que son los chicos? Sí. Y se ven largos, se ven... Pues sí, ya son... Creo que sí les dan crecilaca allá en Morelia, ¿no? A pues mí me faltó, es que sabes que llegaron también de... A ti te faltó mucho. Llegaron de todos lados. Ahí hubo riders de Chihuahua, hubo de Monterrey, de la Ciudad de México, de Guadalajara, obviamente, de Puebla. Hubo muchos estados ahí que estuvieron participando. Y también destaca la participación ahí de Cody McIntyre, que estuvo ahí, y estuvo el otro rider, nada más anoté, porque fue el que patinó, fue el que dio la demo. De los que vimos en el video que nos traes, ¿quién es el que vimos que tiene posibilidades de llegar a ser ganador? Te voy a decir, el ganador, no recuerdo su nombre, pero lo bautizamos como el Dedos, porque okay. Se zafó el dedo en la competencia y así ganó, con el dedo zafado. Obviamente recibió apoyo ahí de la asistencia médica, pero así eso fue el que mayor. Y también está otro chavo de apellido Párraga. Ay, órale. Sí, igual que el Pulga. Igual que el Pulga. Pero, bien, bueno, no Caravantes, perdón, Caravantes. Es que el Pulga también se apellida Caravantes. Ah, bueno. O sea, el nombre artístico del Pulga es Compárraga. Y lo que estamos viendo ahí es precisamente la parte del best trick, ya el choncho con los escalones, el barandal que estuvo gigante. Y ese ya es para gente más grande, ¿no? Ese ya es para los... Es un barandal poco común, ¿no? Porque está muy inclinado. Sí, es poco común. De hecho, todavía le hicieron algunas modificaciones antes del concurso. Y les permitió desarrollarse más, pero sí, siguió siendo muy difícil. ¿Intentaste tú aventarte de acá? No patino en street y este tipo de... Recuerda que es de la vieja escuela, solo bowl. No, mis rodillas me lo agradecen. O sea, si yo hago eso... Se lo prohíben, bueno, no se lo agradecen. Me agradecen que no lo haga, porque si yo hago eso, no, o sea, no estuviera aquí ahorita, por ejemplo. Estaríamos en el hospital. Con bolsas de hielo en mis rodillas, ¿no? Igual y aguanto unos dos o tres intentos y después ya no me voy a divertir. Aquí en la categoría grande, ¿quién fue la sorpresa? O sea, de los que no son conocidos, ¿quién es el que dio el salto y dijo, órale, este chavo... Saúl Berber, un chavo de Guadalajara, que tenía muy buenas posibilidades, dio la sorpresa porque estuvo haciendo trucos muy creativos. Este cuate hacía combinaciones de aéreos, de flips, por ejemplo, cayéndole al barandal, y eso me pareció muy creativo, muy poco común en sus trucos. Entonces, da un reconocimiento para él. Y toda la banda de Guadalajara, hubo mucha gente de Guadalajara presente. Y que sobre todo los jueces califican mucho eso, ¿no? Combinar flips, combinar quizá un showbiz para caerle al barandal. Así y al es. Momento de salir también ejecutar otro. Así es, esa es la idea. La idea es que tengan más fluidez, aunque lo que le estaban calificando a los riders era precisamente el truco encima del barandal. Era un solo truco, no había tanto la combinación. Y lo que no fue sorpresa para los que lo conocemos fue que ganó Nelson Garza de Monterrey, que es considerado uno de los patinadores más importantes del país por su consistencia, su nivel y sus resultados en los concursos. Entonces él fue el ganón en este concurso de México. ¿Hubo algún accidente aparatoso que viéramos aquí en la abierta? Pues no, básicamente caídas controladas. Sí, no hubo ninguna pierna rota, nada. Los paramédicos reportaron cuatro atenciones a lesionados, pero fueron menores y lo reportan como un saldo blanco. Perfecto. Entonces, bueno, eso también es muy bonito de ver, ya que, bueno, en eventos como estos lo que más te da miedo es que bueno, haya algún accidente, que asuste a las familias de no dejar a sus hijos patinar, ¿no? Pero viendo profesionales que saben caer, que saben hacer las cosas, bueno, pues yo creo que es una oportunidad muy grande para el skate en México que impulse, ¿no? Así es. No, y es que el hecho de que lo estés haciendo en un skate park, que haya asistencia médica y todo, te da la confianza de hacer trucos quizá más difíciles, trucos que no harías en la calle, y además hay gente que te ayuda, ¿no? Oye, te salió mal esto, porque a pesar de que es una competencia, yo me he dado cuenta, ¿no? Sí, claro. Entre skaters, siempre le puedes decir a tu rival, oye, le raspaste mal aquí, oye, le caíste mal acá. Pues es una hermandad que se da mucho en los skaters y que nos ayuda a avanzar sobre todo, ¿no? Y que lo ves en las calles, en los concursos o en cualquier lado donde haya gente. De hecho, si eres skater, seguro cuando estás en algún lugar y oyes ruido de uretano en la calle, volteas a ver quién es, a ver si es un cuate o algún rockstar. Sí, por supuesto. O alguien conocido. Pero esta es parte de la cultura que traemos. Oye, además tenemos un top de trucos que ojalá nos ayudes a explicar. Vamos a verlo.
para que todos disfruten lo que pasó por allá. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Vente para acá. Me vengo. El top. Como dice Bazooka, el top. El top. Aquí vemos el número 5. Ese fue un buen Benihana. Benihana es saca la pata de atrás, agarra el tail, la tabla, la cola de la tabla y cae. Perfecto ahí. Perfectamente. El número 4. Este es de los chavitos, ese es el Caravantes, ¿no? Que se metió a la grande. Sí. Ese fue un melón. Básicamente es botar con el ollie. Llega y casi se besan en la boca este. Y yo creo que sí. Y luego ahí pescarla con la mano derecha por la parte trasera del pie delantero. Que existe la variante de agarrarlo hacia adelante, ¿no? Pues es mucho más difícil hacerlo hacia sí, atrás. Sí, estaría bueno hacer un top de ese tipo de grabs. Por ejemplo, ahí fue un roast beef. Que es lo que está, lo dice, comida, mira, ¿no? Está por el medio de las patrullas, okay. Por medio de las dos piernas, agarra la tabla. Él es Saúl Berber, precisamente, el que te dio que hace trucos raros. Y sí, ahí cada nombre, cada grab tiene su nombre diferente. Y ahí el señor Willy Figueroa haciendo un lip slide ahí. El gran Willy Figueroa de Guadalajara, Jalisco. Sí, y el número uno... Tienen... A ver, aquí el buen Memo. De los chavitos, ¿no? Este es de los chavitos. Es un chavillo que no recuerdo su nombre, pero está ahí en Crooked Grind. Muy bien hecho. De la banda de ahí, de Valle de Santiago, en Guanajuato. Pues muy bien, muy buen top. Así es. Pero lo que más me faltó ahí, impresionó... el truco de Nelson Garza, vale la pena mencionarlo, fue un ollie over crooks. Con ese truco se ganó 30 mil pesos el señor Nelson Garza. Poquito, ¿no? Ya le dije que si se da el rol con nosotros... para visitarnos, y dijo que sí, que con mucho tiene gusto. Tiene que venir, tiene que convertirse en un corresponsal más del programa de Adrenalina. Estaría interesante, trae buena onda el Nelson ahí, si nos escucha, si nos está viendo, pues que se dé el rol para acá. Exactamente. Está completamente invitado, y además nos hablabas del BMX, ¿no? Que también habías hecho la nota. Vamos a verla, ¿no? Vamos a ver la nota para ver qué también pasó. ¿Fue en Puebla o en Morelia? Eso fue en Puebla, un día después de Morelia, estuve de viajero ahí el tiempo. Aquí, ¿no? Este es el skatepark precisamente de Xonaca. Es un bowl bastante bien hecho, en donde pues se dieron oportunidad a los BMX riders de darle ahí a buenos trucos. Vi bastantes buenos trucos. Tengo la fortuna de conocer a varios riders. Me gustó mucho un flare whip que hizo ahí el Suri Brambila. Tipo así. Es algo así, es como un flare. Es inclusive un ya se está haciendo ese truco, ¿no? En motocross. Es un backflip 180, es un, ¿no? Es un backflip, pero viajando de lado, con los hombros de lado, ¿no? Y que sobre todo en bowl para el BMX es muy importante los aéreos, ¿no? Porque los rieles sobre el coping... Sí se hacen, pero no son tan vistosos Exactamente, cuando los rieles tocan los diablos de la bici tocan el coping, son lip tricks. Generalmente el BMX se califica más esto que están haciendo. Wow. Ahí este cuate estaba intentando un truco súper difícil que era un flare, pero cayéndole al coping, lo que tú mencionas. Pero es un aéreo al labio de la rampa, al coping. ¿Okay? Perfecto, sí, ese fue el flare precisamente. ¿Qué es de los trucos más difíciles, ¿no? Del BMX Bird. Pues mira, ese ya empieza a ser como el backflip en el motocross. El básico. Ya empieza a ser básico, pero bueno, ya cuando hablas de flare, hablas de que el rider tiene un buen nivel. Básico, sí, háganlo ustedes, quiero ver. Bueno, lo decimos al nivel que tienen ellos. Obviamente, porque si dices, por ejemplo, motocross, un backflip, ya es un básico, un backflip. Para ellos, para los de motocross, no para mí, para obviamente. Para los de freestyle solamente, ¿no? Exactamente, para los de freestyle motocross. Entonces, en este caso, el flare y los whips son unas combinaciones que buscan mucho los riders, y tenerlos a gran altura es un tema muy importante. Ese fue un doble tail whip, bastante bien ejecutado, cayéndole de mano al... Y luego ahí el backflip. No, ese fue un flare 360. A ver, yo te tengo una pregunta muy importante. La gente siempre en redes sociales nos está preguntando sobre BMX. Creo que es una de las categorías de los action sports que la gente le gusta más. Sí. Para saber un poquito más de este deporte,
¿Cómo es el lugar donde hacen el BMX? Como, no solo Flatlander, sino esto de aquí Bond, en la Ciudad el de México. Ambiente, no, en los eventos estos, okay. El ambiente que se vive, la gente, ¿cómo es familiar, no es familiar? Cuéntame. Ah, claro, es muy parecido a lo que es el skate, pero como es visualmente más impactante, vuelan más alto los chavos, giran más la bicicleta, entonces tiende a ser más atractivo visualmente. Tiene inclusive más público de no especializado que especializado, porque es por lo mismo, es como el motocross, digo, alguien que no sabe motocross y te quedas de a seis, ¿no? Entonces sí, es, y además hay riders que ya están empezando a darle desde los 13, 14 años. Antes no ocurría, pero está sucediendo con la tecnología que está desarrollando ya las bicicletas más ligeras, entonces eso permite que los riders empiecen a menor edad. Y al menos de lo que yo me he dado cuenta, y que creo que sí hay que crecer mucho en eso, al menos en la Ciudad de México lo digo, es que los lugares se tienen que compartir, ¿no? Entre skaters, entre gente que anda en patines, entre gente que anda en bicicleta, y tengo entendido que a veces reparten los días de la semana, ¿no? Para ir a entrenar al mismo lugar. En algunas pistas, sobre todo, por ejemplo, en la pista de La Fuente, tienen sus días los de BMX. Mi punto de vista particular como hardcore hueso colorado skater es no, porque las pistas son especiales para BMX. Y es que se deshacen, ¿no? Claro, una pista que no está diseñada para BMX, que sea de skaters, los de BMX se la echan de pero volada. Pero bueno, ¿no? Hay que compartir, y además no. Son lugares públicos. No, no está puede... padre la nota, pero no. Deben de tener su espacio. No, sí, digo, ¿es está real? Bien compartir no, mientras no, vaya. No, 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 está bien compartir mientras no vaya. No, chécate, no, no. Chécate, a ver. Qué envidioso, nada no, más no. Quiere que los skaters, no, señor. A ver, no, tú no, meterías un rally, meterías un auto de rally a brincar en las rampas del Red Bull X-Fighters. Sí, los metería, por supuesto. ¿A brincar? No, 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 pero ahí está, es un no, lugar no, hecho no, no, para un evento. Efectivamente, no, no, es no, lo ver, mismo. Aquí estamos ya peleando. Es para un deporte, señores. Esto es para entrenar. Todos tienen derecho a entrenar. No. Ya llegó Bazooka, es la verdad. Y ya está Bazooka, pero no. No, no. Ahora sí ya no eres mi equipo, ¿eh? No, no. Lo que es para... No, no, podría, no, no puedes comparar peras con manzanas. Son cosas diferentes. Es para hacer deporte, el que sea. ¡Tiro! 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 ¡Ya llegó! ¡Tiro! ¡Tiro! Yo digo, no sé, llámenme loco, gitano soñador, pero ¿por qué no se avientan un tiro? ¿Por qué? ¿Por qué arreglar con palabras lo que se puede? Lo que se puede arreglar con trancazos, no, yo digo. No, no, la violencia no es la no buen sí, consejero. Y no soy no, Oribe Peralta, no, bonitos soy el Bazooka Joe. Bonitos lentes. Con 3D. Con mis lentes en 3D, chécate nada más. Llegué tarde el día de hoy, querido público, porque fíjate lo que es básicamente el negocio, ¿no? ¿Le sobran o le faltan? ¿Le sobran o le faltan? Ya salió la reventa. ¡Le sobran o le faltan! Señores. ¡Enorme! Traigo los boletos del Red Bull X-Fighter, señoras y señores. ¿Le sobran o le faltan? Pues yo quiero tres, ¿eh? Múchate, ¿no? Son de a 1,500, señorita. No, mejor los regalamos a la gente, ¿no, Basu? ¿Regalar? Pues, ¿qué pasó? Pues, no soy. Hay que regalar, no, pública. No, no. Aquí no hay desayunos gratis. Aquí en... Bueno, sí, no saldría. No, no, no me sale, chaval. Vamos no a regalar sale. Junto con los boletos, y quiero no decir rápidamente, vamos a regalar no, Paco, estas tablitas. Ya no tienes permiso, ya. Sí, cómo no. No. La banda de DMR nos manda esas tablas nuevas. La banda de DMR. ¿Te puedo cambiar un boleto por una tabla? No, qué pacheo. Ya tengo mi... Y ahí vamos a regalar una tabla de 6 pistos. Hoy en la noche, @reskate, @adrenalinaXT. Nos vemos hoy en el radio, 8 exacto. De la noche. Y también ahí en @adrenalinaXT vamos a estar regalando los boletos para el Red Bull X-Fighters. Y de hecho, querido público, no vengo solo, vengo acompañado. Vengo nada más y nada menos que con el ídolo colombiano, Tatán Mejía. Y lo vamos a entrevistar después del corte. Yo traigo mis gogles de 3D. Motocross Freestyle, en además en 3D, o sea... Creo que le quedan chicos a Bazooka, ¿no? Tiene chévere. Un poco grandes ojos. ¡Se ve re bien acá! Son los gogles con los que nada, pero dice que son gogles de motocross. Son los gogles de... ¡Ay, no, Basu! Snorkelea con eso. Un corte, regresamos con más.